el diputado Ricardo Velasco. Buenas tardes. Usted habló de que había de enero a septiembre, al 30 de septiembre, 1.343 quejas. Fueron atendidas 797. Hay un rezago de 546 y únicamente han emitido 12 recomendaciones. Mi pregunta es, ¿cuál es el tamaño del rezago? Y aprovecho de una vez para hacer una pregunta más breve. Me parece demasiada generosa la calificación que le otorgan a los centros penitenciarios de Quintana Roo, cuando hay una sobrepoblación evidente de más del 300% en algunas de ellas, como es el caso de Cancún, donde ese ya es un atentado a los derechos humanos, y si a eso le agregamos la pésima o mala calidad de la alimentación y de la atención de salud que reciben los presos, sí me parece muy generosa la calificación de 7 que otorga la Comisión de Derechos Humanos. No sé si es 7 sobre 10 o 7 sobre 100, es mi pregunta. Sí, gracias. Respecto del rezago y la emisión de recomendaciones, como lo comentaba anteriormente, la situación de la resolución de los expedientes tiene varias vertientes. Y generalmente nosotros en la investigación, desde que recibimos la queja, procuramos la conciliación y la mediación. De no ser posible, damos continuidad al trámite de investigación. Comento lo que ya había señalado, entre un 20 y un 25% logramos esa mediación. Otros expedientes los remitimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros los resolvemos, tal vez que no favorecen a los intereses de la parte quejosa. Mas, sin embargo, en relación a este rezago, continúan en trámite de seguimiento para integrarlos adecuadamente y poder dar la respuesta que corresponde. Se han emitido pocas recomendaciones, vamos a la par en temporalidad con otros años, en el mismo mes, de las recomendaciones que se han emitido, porque en el último trimestre es cuando más recomendaciones estadísticamente año por año se han emitido. Sin embargo, la recomendación es el último recurso o herramienta que tenemos como Comisión de Derechos Humanos para resolver y tratar de que se restituyan los derechos a la parte afectada. Y independientemente, también cuando se emite la recomendación, continuamos en gestiones para que la autoridad cumpla. Y es así que muchas de ellas, ni siquiera con la recomendación, se han cumplido con resarcir los daños que se cometieron por violaciones a derechos humanos. Entonces, es una herramienta que no tenemos que desgastar, es una herramienta que nos sirve a nosotros para visibilizar y sobre todo para dar la certeza a la persona que se le va a restituir. ¿Por qué? Porque aún si la recomendación no es aceptada o cumplida, a la persona se le da la calidad de víctima. Esta calidad le da acceso a las medidas de asistencia inmediata a través de la SABECRO, a través del Plan Integral de Reparación, y eso no queda supeditado a que la autoridad acepte o no acepte. Ya ellos, de manera subsidiaria y complementaria, a través del Plan Integral de Reparación, podrán dar seguimiento a esta reparación. Lo que corresponde a la calificación, pareciera una calificación alta. Nosotros tenemos un parámetro seguido de una guía de supervisión nacional penitenciaria emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que hacemos nosotros es realizar encuestas, entrevistas, revisión y supervisión a las instalaciones de los centros penitenciarios. Sí hemos observado, derivado de esto, hemos observado las carencias que usted menciona y son las principales, por las cuestiones de salud, por las cuestiones de estancia, y por eso la calificación baja. En otras condiciones, las situaciones pueden subir porque se hacen entrevistas tanto al personal directivo y administrativo, donde generalmente sube el promedio, pero el promedio baja también con las encuestas y entrevistas que se les hace a las personas privadas de la libertad y la supervisión que se hace a las instalaciones. He tenido la oportunidad de visitar el Cerezo de Chetumal y verificar algunas de las áreas en las cuales había recurrentes quejas, las cuales han sido modificadas a favor de la instancia digna. Además, se han mejorado cocinas certificadas y también aprovechar y agradecer que se nos dio en esta administración un espacio con aire acondicionado que no se contaba en las administraciones anteriores para atender y dar seguimiento. Entonces, pudiera resultar
que estas calificaciones parecieran elevadas, pero están pasando con una alerta, la mayoría. Únicamente el penal de Cozumel, el centro penitenciario de Cozumel, tiene una calificación aprobatoria. Las demás están con una calificación aprobatoria, pero con alerta. Esto quiere decir que no están las condiciones totalmente, y aún así la de Cozumel hace falta que tengan dentro del interior y que provean ellos mismos la comida y los servicios de salud, que no cuentan con ellos. Todo esto ha sido señalado en las observaciones que hemos emitido de este diagnóstico, el cual también ya ha tenido a bien entregarlo al secretario de Salud y explicarle cuáles son las condiciones que observamos derivado de este diagnóstico para poderle dar un seguimiento, mismo que me pidió que le entregara también los diagnósticos anteriores y poder valorar cuáles fueron las condiciones que se entregaron en los diagnósticos anteriores y que le entregué en este diagnóstico de este año.